artículo de Bourdieu que dice que el tiempo es una de las propiedades sociales más desigualmente distribuidas. Y a mí me parece que confiscarle al poder el tiempo es un acto muy interesante, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Algunos con más entusiasmo, otros invitados por las instituciones, pero estamos acá en un espacio en el cual podemos salirnos un ratito de esa, de ese tiempo tan inmediato, de ese tiempo tan requerido, que es el aula, que es la institución escolar, y encontrarnos a pensar, pensarlos a ellos y pensarnos a nosotros con algunas herramientas que nos pueden dar las disciplinas para eso. Pero no estamos dejando de hacer lo que hacemos habitualmente, simplemente estamos confiscándole al poder el tiempo que merecemos para poder pensar y pensarnos como profesionales de la enseñanza, ¿no? Le decía a Adriana que a mí la manera que más me gusta que me presenten, porque es desde donde hablo luego, es que soy profesora, básicamente. Es lo que más me gusta hacer, probablemente a lo que le dedico más tiempo. Soy profesora en historia en el nivel secundario y profesora en la cátedra de residencia, en la cual formamos profesores en historia en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Así que el aula es como el lugar de mis desvelos, de mis inquietudes. Desde ahí trato de hablar, ahí trato de volver en la investigación y espero que entonces esto que les proponga no parezca tan alejado de sus propias inquietudes o que generemos algunas nuevas también, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es intentar desde el lugar, desde donde yo puedo pensar, que es básicamente la mirada más desde la historia, hacer un recorrido común de esa dificultad, pero también de esas potencialidades que tiene sentirse interpelado por el título de Ciencias Sociales, Formación de Ciudadanía. Hay una carta que escribió Eco a los profesores, una carta al maestro, se llama en la traducción, que dice, relataba que un estudiante, para provocar a un profesor, le había dicho, disculpe, pero en la época de Internet, ¿usted para qué sirve? Dice, es una carta muy interesante, tiene varias partes, pero yo retomo la última parte y dice, he dicho que el estudiante dijo una verdad a medias. Porque ante todo, digo esto de que en la época de Internet, ¿usted para qué sirve? ¿No? Porque ante todo, un docente, además de informar, debe formar. Los medios masivos de difusión informan sobre muchas cosas y también transmiten valores. Pero la escuela debe saber discutir la manera en que los transmiten y evaluar el tono y la fuerza de argumentación de lo que aparece en diarios, revistas y televisión. Y además hace falta verificar la información que transmiten los medios. Primera cuestión para pensar, creo yo, uno de los grandes desafíos de la ciudadanía es esta distinción que hace Eco entre informar y formar y el rol que tiene el docente en esa intermediación. El segundo es un extracto de un manifiesto de los historiadores, una reunión que hubo en Santiago de Chile ya hace varios años para pensar cuáles eran los grandes desafíos de la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales de cara al siglo XXI. Y una de las consideraciones que hacen allí, que me parece nos vuelve a plantear un segundo desafío para pensar la relación entre ciencias sociales y ciudadanía, es la siguiente. Dice, el más importante de los derechos humanos consiste en respetar la capacidad de los ciudadanos para producir por sí mismos la realidad futura que necesitan. Me parece que, además, entonces, ya tenemos un primer problema que es, en la era de la información, ¿qué lugar cumple el docente? Y esta distinción que tenemos que hacer entre informar y formar. El segundo desafío de la ciudadanía tiene que ver con formar para el futuro, ¿no? Pero no, digamos, para el futuro que se construye en el presente. Ese es un segundo desafío de la ciudadanía. El tercero, me parece a mí, puede estar en la voz de este militante español que en realidad retoma lo que dice un profesor de filosofía de la Universidad de Salamanca. Una reflexión de un compañero diputado de Izquierda Unida, profesor de filosofía en la Universidad de Salamanca, uno de esos que estamos en la precariedad como investigación y despedidos y recortados por la administración pública, pero que en sus clases cada año empezaba con la misma pregunta. Decía a sus alumnos, ¿cuál es el gobierno más malo del mundo? Todos los alumnos, año tras año, decían lo mismo. Y lo ponían en la pizarra, Venezuela y Cuba. Venezuela y Cuba. Le decía, vale, ¿y cuál es el nombre de los presidentes de sus países? Y todo el mundo lo sabía.
Raúl Castro, Maduro, todo el mundo lo sabía en Salamanca. Y le preguntaba, ¿y habéis estado alguna vez en esos países? Nadie. Vale. Le preguntaba, ¿y cuál es el nombre del presidente de Portugal? Nadie sabía el nombre del presidente de Portugal. Le decía, ¿y habéis estado alguna vez en Portugal? Salamanca, está al lado, está que se cae. Todos habían estado en Portugal. Entonces la pregunta, las dos preguntas clave, la primera es, ¿cómo es posible que sin haber estado en esos países que están a miles de kilómetros de distancias, conozcáis a sus gobiernos y encima les odiéis? Y la segunda pregunta es, ¿quién ha pensado por vosotros? ¿Quién ha pensado por vosotros? Pues esa es la pregunta más política que puede existir. El tercer desafío, me parece entonces, lo habilita esta pregunta de quién ha pensado por vosotros, quién ha pensado por nosotros. Pónganle el nombre que quieran, no es el contenido, ¿no? La pregunta fundamental, que es política, porque la educación es política, no podría no serlo, tiene que ver entonces con una ciudadanía que pueda pensar por sí misma, un ciudadano que pueda pensar por sí mismo, ¿no? Que pueda pensar por sí mismo su presente, que pueda, como decíamos recién, imaginar por sí mismo la realidad futura que necesita. Y entre medio de eso la pregunta por el rol del docente, ¿no?, de ciencias sociales, como mediador entre esas dos expectativas que podríamos tener con relación a la ciudadanía. Para ser muy esquemático, decir que hay dos grandes miradas acerca de la ciudadanía. Una más acotada, que responde a su tradición exclusivamente política. La ciudadanía es aquel hombre mayor de 18, hombre, mujer, que vota y ejerce sus derechos y tiene deberes regulados por la Constitución y establecidos en el marco del Estado Nacional. Y hay una mirada de la ciudadanía más ampliada, que es la que yo quiero retomar para luego pensar qué pueden aportar las ciencias sociales a la construcción de esa ciudadanía. Este esquema tiene solo por función interpelarnos. Yo a mis alumnos no uso este, uso otro un poco menos detallado. Yo solo quiero asustarlos, simplemente asustarlos para que puedan ver la complejidad de la tarea. No se trata de desarmar este mapa. Pero este mapa conceptual, este esquema conceptual en realidad lo que trata de mostrar son todas las dimensiones que están incluidas cuando nosotros pensamos en un ciudadano. Tiene que ver con qué representaciones del poder tiene una persona, cuál es su representación del conflicto, cómo entiende las diferencias, cómo piensa la convivencia, qué noción de igualdad, de libertad tiene construida, qué representaciones con respecto a la identidad, cómo entiende la opinión pública, qué visión tiene de la acción política, cómo imagina el cambio social, qué disposición tiene para la intervención social, qué capacidad de emitir juicios morales y de discutir sus propios prejuicios. Es decir, todo esto forma parte de lo que es un ciudadano desde la visión más ampliada que nosotros nos estamos proponiendo pensar, ¿no? Y si uno dice, efectivamente, esto es un ciudadano, o al menos estas dimensiones forman parte de la ciudadanía deseable, si ustedes quieren, de que si uno quisiera pensar en quién es aquel alumno que es ciudadano y que quiere que salga luego de la escolaridad formado de determinada manera, uno dice, bueno, si efectivamente quisiera que pudiera haber construido herramientas para un ejercicio de la ciudadanía que sea responsable en todos estos sentidos. Y ahí la primera pregunta es, si estamos de acuerdo con eso, ¿cuánto hacemos para que eso suceda en el aula, ¿no? A mí me pasa mucho que cuando le pregunto al profesor para qué sirve enseñar historia, siempre me dice para entender el presente. Y después uno va, observa 2 meses de clases seguidas y el presente nunca estuvo en el aula. ¿Cómo es que los pobres chicos de 14 años van a relacionar los sumerios con el presente? Yo, es un enigma que 15 años después no logro descifrar. Y estoy segura que el profesor no me miente. No es que me está diciendo lo políticamente correcto. De verdad, los profesores en historia pensamos que la enseñanza de la historia sirve para entender el presente. Pero hay poco de eso, poco de las actividades, de la forma de pensar los contenidos que necesitamos para que eso suceda en el aula de historia, ¿no? Entonces, más amplio en las ciencias sociales, ¿cuánto de esto
están en nuestras clases, cuánto de esto hacemos, cuánto proponemos como tema, cuánto de nuestros temas permiten, por ejemplo, pensar las diferentes versiones de, o las diferentes concepciones de igualdad que podemos tener. Porque igualdad para Juan, que está en el primer banco, no es lo mismo que la igualdad para Pedro, que está en el último. Y no es lo mismo que lo que yo creo que es igualdad. ¿Cuántos casos selecciono a lo largo de mi año para que sean potentes para pensar la noción de igualdad? ¿Una igualdad, una igualdad de derechos? ¿Una igualdad que tiene que ver con la justicia social? ¿Qué tipo de igualdad estamos pensando? ¿Qué es ser iguales? ¿Cómo se admite la diferencia dentro de la igualdad? ¿No? Si uno empieza a pensar, piensa en sus clases, en sus últimas 10 clases, ¿cuánto de esto atravesó la selección de contenidos de las actividades que hicimos? ¿En qué medida estamos habilitando a pensar identidades que no sean solos, por ejemplo, las del Estado-Nación? ¿Cuántos casos hemos seleccionado para... ¿Cuánto trabajamos Bolivia? Un Estado plurinacional. Porque nuestros alumnos tienen incorporada la idea de identidad nacional. Desde que están en jardín de infantes, antes de 3 años, los han formado en eso. Los rituales escolares, la selección argentina, etcétera. Es la identidad que han construido. Cuando uno le pregunta, la mayoría de las investigaciones están dando cuenta de eso todavía, hasta hace pocos años. ¿Desde cuándo somos argentinos? Desde siempre. ¿Quiénes somos los argentinos, los blancos? ¿Quiénes no son los argentinos, los indígenas? Digo, esas imágenes siguen estando presentes. Y entonces la pregunta es, de nuevo, ¿cuánto incorporamos en nuestras clases de actividades y recursos? Porque no se trata solo de pensarlo como un problema, se trata de darles el tiempo, darle las estrategias, darle los contenidos, trabajar los casos, para que podamos discutir esas nociones que hacen a la formación de un ciudadano. Piensen cuántas veces en sus clases aparecen como actores sociales personas que no sean blancos, hombres y vinculados al Estado. ¿Cuántas veces aparecen las mujeres como un actor social? ¿Cuántas veces discutimos la identidad de género? Quiero decir, hay un montón de cuestiones que hacen a lo que nosotros después esperaríamos de un ciudadano que emite una opinión en el espacio público, que actúa en el espacio público, que en nuestras clases difícilmente están, ¿no? Podría estar... ¿Cuánto trabajamos los estereotipos y los prejuicios en nuestras clases? ¿Cuánto no es peor aún, y lo estoy hablando como profesora, ¿no? Estoy desde ahí. ¿Cuánto nuestras clases refuerzan los estereotipos? ¿Cuántas clases trabajamos orden colonial? Sí, 30 minutos algo había acá en América, que son los vencidos por el orden colonial, luego desaparecen. La última imagen que dejamos de las culturas originarias es los vencidos en 1492 o 1521, o la fecha que le quieran poner, ¿no? Luego desaparecen como actores sociales. Claro, si los dejamos vencidos por la superioridad del hombre blanco occidental, después queremos que en su ejercicio de la ciudadanía tengan una visión de las culturas originarias diferente. Bueno, eso es muy difícil. Si uno no se propone efectivamente pensar desde el problema del ciudadano que quiere formar y no los contenidos que tiene que dar, ese cambio es complejo, ¿no? Yo insisto mucho en que nosotros estamos formados por la tradición academicista que tenemos y por el fuerte peso de las disciplinas, más en pensar nuestro programa desde los contenidos que desde las finalidades. Un profesor que ingresa a un aula, no sé, le toca unas horas de suplente o titularizó por uno de esos milagros de la vida, y ¿qué es lo primero que hace en el programa? Dice, bueno, voy a dar desde acá hasta acá. ¿Y cómo lo voy a dar? Bueno, arranco más o menos acá y termino acá. La primera lectura que uno hace de la tarea que tiene que hacer es desde los contenidos y no desde las finalidades. Y si uno lo hace al revés, si uno lo hace desde las finalidades y pensando en este caso en un consenso que hay acerca de la formación de una ciudadanía y además pensando en qué tipo de ciudadanía, porque lo primero que uno debería revisar es qué tipo de concepción de ciudadanía tiene uno, ¿no? Este mapa conceptual se usa para distintas... Es un mapa construido, un esquema construido por un grupo de investigadores, de didactistas españoles, que lo proponen en diferentes registros para ser utilizados, por ejemplo, para guiar la selección de contenidos.
sería mucho más fácil si uno tuviera este mapita al costado, el recorte temporal y espacial sobre el que tiene que avanzar y decir, bueno, yo sé que es difícil romper con la lógica del contenido, pero decir, bueno, a ver, en esta unidad al menos voy a incorporar una temática que tenga que ver con problematizar la noción de igualdad. Y entonces voy a incorporar algún estudio de caso vinculado a eso. Y quizás en la otra temática, en la otra unidad, no puedo, porque es la unidad más densa conceptualmente, pero paso a la siguiente y digo, bueno, a ver, ¿qué noción de conflicto o de cambio social estoy trabajando ahí? ¿Quiénes cambian la historia? ¿Quiénes hacen la historia? ¿O quiénes cambian los procesos históricos? ¿O quiénes cambian el espacio? ¿Es siempre el Estado? ¿Los otros actores sociales no pueden hacer nada con relación a eso? ¿Es siempre solo el Estado? ¿No hay otras escalas que estén definiendo esas cuestiones? Insisto, no se trata de tirar todo por la borda y volver a decir, no, qué mal que lo hice hasta acá, no pensé en la ciudadanía, sino de volver a sobre nuestros propios programas, sobre lo que ya tenemos construido, y pensar desde ahí, bueno, a ver, ¿cuánto de esto puedo incorporar si efectivamente la finalidad de la enseñanza de las ciencias sociales es la formación de una ciudadanía crítica? Una primera clave, me parece a mí, para analizar las finalidades de la enseñanza de las ciencias sociales, en este caso, la formación de ciudadanía, tiene que ver con entender que nosotros somos parte de algo más grande, ¿no? Porque si no, también uno puede caer en falsos voluntarismos o deprimirse absolutamente, decir acá no se puede hacer nada. Entonces, la mejor manera de poder interpelar eso es ser consciente de dónde estamos, quiénes somos, qué se espera de nosotros, y en ese lugar encontrar las intersticios que tenemos, ¿no? A mí me parece que uno tiene que poder pensar que en la escuela se transmite desde el currículum un recorte de la realidad, ¿no? Eso está, es así, es el resultado de un campo de batalla, de una lucha por definir ciertos bienes culturales que tienen que ser transmitidos a las jóvenes generaciones. Y nosotros podemos estar de acuerdo o no con lo que se define que se transmite. En general, yo creo que el currículum no es tan malo como muchos dicen. Creo que lo más malo es la lectura que nosotros tenemos del currículum. Por ejemplo, pensar que tenemos que enseñar desde el origen del hombre hasta la revolución industrial, cronológicamente, eso es imposible, es inviable, es innecesario. Pensar el neolítico, decir, no me gusta, no encuentro buena bibliografía, a los chicos no les interesa. Y después comencé a entender, por ejemplo, que era un excelente espacio temporal para trabajar otras formas de relaciones sociales y de relaciones de propiedad, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestros alumnos tienen absolutamente naturalizado que el capitalismo es la única forma posible, porque además el socialismo es malo. Entonces, de la única manera que tenemos para relacionarnos con los otros y relacionarnos con los bienes es el capitalismo. Cuando enseñamos el paleolítico y el neolítico, en general ponemos imágenes de hombres de las cavernas, recurriendo a estereotipos que en realidad podrían servirnos mucho para trabajar eso, otros vínculos con los hombres y con los bienes. Y aportar a esa idea de que el capitalismo no es la única manera posible que tenemos de relacionarnos, ¿no? De establecernos vinculaciones sociales. Por eso quiero decir, el currículum no es ni bueno ni malo. El problema es cómo uno lo lee, cómo uno lo interpreta, y qué potencialidades puede encontrar al momento de enseñar esas temáticas que están prescriptas y que uno tiene que enseñar efectivamente, porque si no, después el pobre alumno que quiere ir a otra escuela no puede cumplir con los requisitos más burocráticos, ¿no? Bueno, decía, sabemos que eso que enseñamos es un recorte de la realidad, que es el resultado de una batalla que se ha dado en el espacio de definición curricular. Pero también podemos pensar que nosotros tenemos ahí intersticios que tienen que ver con cómo leemos ese resultado de la distribución de poder en un momento determinado, que es el resultado de lucha que se dan en el campo y que, por lo tanto, no es neutral. No podemos ser ingenuos en pensar que lo que está ahí prescripto responde a la mirada de un consenso social en el que todos los sectores han sido representados, etcétera. Hay una mirada ahí que no es neutral. Y nuestra segunda responsabilidad, me parece a mí, además de leer el currículum de una manera más interesante, posicionándonos teóricamente frente a eso, es posicionarse políticamente y saber que eso no es neutral, y saber qué está uno diciendo cuando reproduce ciertas miradas y qué no está diciendo cuando opta por otras, ¿no?
Y también tenemos que saber que ese espacio donde esto sucede, que es la escuela, es una escuela que no es transhistórica, es decir, no ha estado siempre ahí, no ha estado siempre de esta manera, es una escuela que surge con el capitalismo y entonces podríamos sospechar que tiene algo que ver con él. Así como el Estado-Nación, también podríamos hacer un montón de juegos de pensar cuántas instituciones que nosotros tenemos como naturalizadas en realidad tienen que ver con un momento histórico particular y uno podría empezar a sospechar que existen vinculaciones entre una y otra dimensión. Pero el vincularla con el capitalismo no significa de ninguna manera generar un manto de sospecha tal en el cual la escuela no tenga ninguna posibilidad de hacer otra cosa que reproducir las relaciones propias del capitalismo, ¿no? Lo hace también, reproduce las relaciones del capitalismo, relaciones de clase, relaciones de género, etcétera. Pero también, y a mí me parece es interesante porque si no, digamos, en algunas versiones más extremas podría convertirse en un ataque a la escuela pública y lejos estamos de querer hacer eso, además de ser un lugar que puede reprimir en esos términos, es un lugar que también puede liberar. Y entonces algunos autores, posicionados desde la perspectiva crítica, van a decir que esa es la naturaleza profundamente contradictoria y dicotómica de la escuela, ¿no? En ese espacio nos tenemos que ubicar. Yo digo, no ser ingenuos y pensar la escuela como una estructura en la cual estamos insertos y de las cuales vamos a formar ciudadanía, es una escuela que tiene unas narrativas, unos mandatos que la atraviesan, pero también tiene las posibilidades de encontrar allí intersticios para poder volcar la moneda a favor de liberar, ¿no? No de liberarnos de una mirada moderna, sino desde una mirada crítica, ¿no? Otra cuestión que no deberíamos tener naturalizada son las disciplinas escolares. El hecho de que en la escuela la transmisión de ese conocimiento, que es el resultado de pugnas en el campo de la cultura, adquiera la forma de disciplinas escolares, tampoco es natural, tampoco es neutral y tiene muchas repercusiones al momento de la enseñanza y la formación de la ciudadanía. Ha habido otras opciones, muchas, para pensar la transmisión de conocimientos a las jóvenes generaciones. El hecho de que nosotros tengamos disciplinas escolares tiene que ver con un formato más bien moderno y con una función de la escuela que, bueno, ustedes ya conocen, también muy propia de la modernidad, ¿no? Yo pensaba, si uno mira la escuela, si uno mira ese formato de la escuela, ¿no? Y después piensa en ciudadanía. Ese formato, esa forma de pautar los tiempos, los espacios, los cuerpos, la conducta, de alguna manera entra en tensión con las expectativas que podamos tener con relación a la formación de sujetos críticos, participativos, etcétera. Esto no significa, bueno, pasemos ahora a hacer todos rondas o vamos a dar clases al patio y rompemos con los formatos cronoespaciales de la modernidad y entonces ahí tenemos el sujeto crítico. No pasa eso, pero aún así no deberíamos dejar de considerar que nosotros estamos metidos en ese formato y que ese formato tiene muchísimas consecuencias al momento de cómo se enseña y cómo se aprende ciencias sociales. Y parte de empezar a pensarlo desde otro lugar tiene que ver con al menos tomar conciencia de eso que nos pasa cuando estamos metidos en el formato de disciplinas escolares. Hay que pensar si la escuela logra que cuando sale de la escuela pueda pensar todo eso, aún sentado ahí, trabajando ahí en las condiciones en las que está. Ahí te ayudaría Foucault cuando, digamos, compara la escuela, la fábrica, la prisión, son todos dispositivos de la modernidad. Uno no puede ser ingenuo en el sentido de no estar consciente de que sucede. Esas son las condiciones en las que estamos. Yo insisto, cuando investigo, también uno de los requerimientos es ese. O cuando preparo mis clases. Pero yo sé que es mucho mejor juntarme con mis compañeros, que va a salir algo mucho más potente si yo logro juntarme con tres. Es decir, articulemos algo acá. Está bien, las condiciones laborales en general lo que hacen es que yo tenga que estar en mi casa pensando eso a las 5 de la mañana antes de que a las 7 tenga que salir a clases, sin duda. Pero cuando las condiciones objetivas, yo creo que son condiciones, no determinantes, y entonces la manera en que algo que parece determinante pasa a ser condicionante y luego quizás otra cosa, es el nivel de la conciencia. Yo insisto en que Foucault ahí ha dicho mucho acerca de los dispositivos
las instituciones, el psiquiatra, bueno, en las instituciones psiquiátricas hay un montón, Giddens, etcétera. Ahí lo que le pasa a Mafalda es que, la verdad que es muy gracioso, lástima que seguro no puede leerlo, pero dice, vamos a ver, le pregunta, los puntos cardinales. El sol sale por la mañana, le responden. Pero no, la mañana no es un punto cardinal. Ah, eso. Al sol no le importa, sale igual por la mañana. Sí, bueno, pero ¿por dónde sale? Por la ventana del living. Eso visto desde tu casa. Y sí, le dice a mi edad, no tengo muchas posibilidades de amanecer en otro lado. De nuevo, para seguir pensando ciudadanía y ciencias sociales, ¿no? ¿Qué pasa con los saberes que traen nuestros propios alumnos? ¿Cuánto la escuela, cuánto el aula deja ingresar? Pero no los deja ingresar por una falsa simulación democrática. ¿Cuánto los toma en consideración? ¿Cuánto los considera válidos? ¿Cuántas veces solo hacemos un torbellino y a ver qué piensan sobre tal tema? Lo escribimos y después lo borramos y seguimos con nuestra clase. O quedó ahí, bien, re bien, ya está, ya cumplí con la parte que tenía que hacer de, se supone que el sujeto es un sujeto activo, no es una tabula rasa, y entonces yo intercambio con ellos. No es el problema de si entran o no entran, porque a esta altura en general entran. La cuestión es, ¿qué hago con ellos? ¿Cuánto los valido? ¿Cuánto me interesa poder conocer desde dónde conocen? Y es probable además que la respuesta que le dé no le sirva para mañana cuando se levante y vea el sol de nuevo en su ventana, ¿no? ¿Cuánto de ese diálogo entre la escuela y las experiencias vitales que tienen los alumnos estamos dejando entrar en nuestras propuestas de enseñanza? La imagen de abajo trata de mostrar la lógica que tienen las disciplinas escolares, ¿no? A mí me parece que esa imagen muestra claramente cómo si uno pudiera hacer una radiografía de un alumno que entra a las 7:45 y tiene primero tecnología, después historia, después matemática, después química, queda así, ¿no? Con suerte. Sale, toca el timbre, se va a su casa con algo muy similar a esto en su cabeza. Nada más alejado que esto para poder pensar en la complejidad de lo social, ¿no? Y otra narrativa que para mí atraviesa fuerte la escuela y que uno debe ser consciente al momento de plantearse el desafío de formar ciudadanía, tiene que ver con el último, que es, esa, de nuevo, esa concepción sobre el sujeto que tenemos, dice la imagen. Para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba, van a subir a ese árbol. Ahí hay dos cuestiones. ¿Quién es el sujeto? Esa narrativa que todavía nos atraviesa fuertemente de pensar mis alumnos, ¿no? Está bien, quizás también es un acto casi de supervivencia, porque si uno tiene que ponerse en la cabeza de cada uno, es complicado. Pero no, son cada uno. Y cada uno tiene inteligencias múltiples, y cada uno aprende de diferente manera, y cada uno quizás el lunes no pudo aprender por X motivo, etcétera, por un lado. Y por otro lado, me parece que también nos pone a discutir, pensando de nuevo en la ciudadanía, en la evaluación, en el acto examinatorio de la escuela, ¿no? Esas son algunas de las cuestiones que nosotros tenemos, me parece a mí, como muy internalizadas del formato escuela y del formato disciplinas escolares, que deberíamos por ahí empezar a revisar, a rediscutir en qué medida eso es coherente con el planteo de la formación de ciudadanos y sobre todo el tipo de pensamiento que estamos intentando generar en ellos para constituirse como ciudadanos críticos. Bueno, hasta ahí. Una primera aproximación a pensar la complejidad de lo que estamos proponiendo, porque nadie dice que sea fácil esto. Pero yo diría, hay un autor que se llama Cuesta Fernández que dice, uno tiene que recuperar a los maestros de la sospecha, ¿no? Que son Nietzsche, Freud y Marx. Y empezar a pensar, tampoco voy a meterme en eso, pero empezar a pensar alto, fuerte, con otros y contra uno, dicen, ¿no? Y poder ver entonces cuánto tenemos internalizado ciertos formatos y si esos formatos están acordes o no a las finalidades que nos proponemos para la enseñanza de las ciencias sociales. De nuevo, el grupo de catalanes que nos marca mucho, bueno, Graciela y yo tenemos
fuertes vinculaciones con ese grupo, así que van a escuchar cosas similares que tienen que ver con los desarrollos que están llevando en Barcelona un equipo de didactistas. Hay una autora que se llama Pilar Benellán, que escribió junto con Joan Pagés un texto en 1997. Ella dice, a mí me parece muy, muy interesante porque tiene una hipótesis que es que la forma en que nosotros enseñamos tiene que ver con nuestra concepción del mundo y con nuestra concepción de ciencia. Y que el problema es que muchas veces no nos detenemos demasiado a pensar cuál es nuestra concepción de mundo y cuál es nuestra concepción de ciencia, pero que después se traduce en el aula inevitablemente. Si uno pasa por distintos aulas que tengan vidrios y pudiera ver lo que está sucediendo ahí adentro, rápidamente podría reconocer diferentes estilos de enseñanza, diferentes concepciones, que tienen que ver, dice ella, con la concepción de mundo y concepción de ciencia que tenga el profesor. Y va a decir que en función de esa concepción de mundo y concepción de ciencia, uno puede reconocer dos grandes finalidades. Después están todos los subtipos. Socializar o contrasocializar. Es decir, reproducir el orden social o intentar cambiarlo. A mí me parece que como docentes es una pregunta básica que tenemos que hacernos. Muchas veces no nos detenemos a quizás lo estamos haciendo. O quizás no, quizás la rutina nos ha llevado a que aquello en lo que creemos no lo estemos haciendo, no seamos coherentes con eso. Quizás tengamos algunos supuestos implícitos que sean contradictorios, entren en tensión con las finalidades que nos proponemos. Entonces, detenerse a pensar si digamos, adherimos a una visión de la enseñanza de las ciencias sociales que tienda a reproducir las relaciones sociales vigentes o modificarlas, es fundamental para después definir ahí en función de eso, ya sí contenidos, actividades, etcétera, ¿no? Ella va a trabajar tres concepciones, bueno, dos tradiciones y una concepción en realidad, pero no quise entrar en esa discusión, que es la neopositivista, la humanista y la concepción crítica. No significa que yo soy un profesor humanista, eso no sucede en la realidad, esto es un esquema analítico. Porque lo que sucede en la realidad es que tenemos internalizadas las tres. Muchas veces, yo ahora voy a mostrar algún ejemplo, y todos hemos hecho algo de eso en algún momento de nuestra vida. La única ventaja que uno tiene por ahí es que con el tiempo y con la ayuda de la formación teórica, etcétera, ha logrado como ganar en cierta coherencia, pero básicamente, y además porque tiene que ver también con los formatos escolares. Yo insisto, para que no pongamos todos los dados en contra del profesor, ¿no? Un profe está en el aula y pregunta, ¿por qué era una bendición en Nilo? Digo, piensa en la clase de geografía, de historia. Pregunta por qué era una bendición el Nilo, no contestan, obviamente, los chicos. Alguno, que es el que tiene más oficio de alumno, empieza a decir por qué no, pero no puede seguir porque no lo sabe. Entonces la profesora llovía, claro, completa la frase, que es la tendencia que tenemos todos en ese minuto, en ese segundo de silencio que sucede en el aula. Ahí contesta el alumno, llovía, porque la profesora ya prácticamente estaba haciendo así. Pero esto se llama diálogo triádico, cuando uno está esperando la respuesta del otro. El otro no la dice y empieza a hacer como mímicas para si lo saben ustedes. Bueno, llovía. ¿Cuáles eran los cultivos? Pregunta la profesora. Nada, ninguna respuesta. ¿Cómo se llamaban las pequeñas poblaciones de los pueblos egipcios y qué personaje las unificó? Los alumnos saben nomos, cosa que no sucede nunca. En la universidad, por ejemplo, cuando yo les pregunto a los de cuarto año que cómo se llamaban, ¿cuántos gnomos en total? No contestan. 42, dice la profesora. Es el mismo número que el de los jueces que integraron el tribunal de Osiris. Había dos partes, el Alto y el Bajo Egipto. Después vino un rey y los unificó. ¿Cómo se llamaba el rey en Egipto? Faraón, contestan los alumnos, que eso siempre lo saben. Después vemos un mapa que se usa casi siempre, que muestra el comercio triangular entre América, África y Europa, donde las poblaciones europeas, como ustedes pueden ver, son siempre esclavas, siempre negras, y ahí además uno puede intuir todas las... Digo, cuando África aparece en nuestras clases, ¿cómo aparece? Pensemos rápidamente. Simple, es la única imagen que le damos a nuestros alumnos en 5 años de escolaridad. Sí,
Y que además son productos, ¿no? No son personas. Forman parte del comercio triangular que, bueno, empecemos a pensar cuántas de esas imágenes estamos reproduciendo nosotros en nuestras clases. Bueno, y el clásico que todos hacemos, que empieza preguntando, máquina inventada por Guillotine en 1789. Sitúa en el mapa los nombres de los ríos principales y sus afluentes. Dibuja una hoja en blanco el curso del río y marca los diferentes tramos fluviales y la función de cada uno de ellos. ¿Qué recursos naturales ofrece el río? ¿Qué actividades económicas se relacionan con el río? ¿Qué tienen en común el ejemplo anterior y este? Volviendo a Benellam, que dice, guarda porque detrás de nuestras clases lo que hay es una concepción de mundo y de ciencia particular, ¿no? ¿Qué es lo que se conoce a través de las ciencias sociales? ¿Qué puede conocer las ciencias sociales en los dos ejemplos que hemos visto? Son siempre datos observables, cuantificables, en apariencia objetivos, sin conflictos. Ahí lo que subyace es una visión, además, digo, primero de la ciencia, ¿no? De aquello que se puede conocer. Segundo, una concepción de mundo, ¿no? Ahí ese río no genera conflictos, no hay actores sociales que estén disputándose los recursos, etcétera. Bueno, no hay mucho tiempo para desarrollarlo. Y además una concepción de los sujetos. El sujeto ahí no puede, el alumno, ¿qué puede hacer más que reproducir? Acordarse en memoria que 42 eran los gnomos y que además digo, hay una fragmentación tal del contenido, hay una escasa problematización, hay un supuesto sobre el sujeto, hay un requerimiento que básicamente termina generando memorización, repetición, etc. Pero luego habría otras formas de pensar eso mismo, no voy a desarrollar las tres porque no vamos a tener tiempo, que tiene que ver con, por ejemplo, tomar ese mismo río y preguntarse por qué sus aguas están contaminadas. Y entonces, trabajar con fotografías, con textos y preguntar cómo se manifiesta la contaminación, qué repercusiones se ven a simple vista, qué repercusiones no se ven pero se pueden deducir, cuáles son las causas, quiénes son los responsables, qué medida tomarías contra quienes contaminan el agua de los ríos, cómo te gustaría que fueran las aguas de este río en los próximos 50 años, para que sea así, qué se debería hacer. Pensar el problema del río desde esta mirada plantea una concepción de ciencia absolutamente diferente. Acá hay una, digamos, la ciencia acá es una herramienta para pensar algunas cuestiones, no es la verdad absoluta, objetiva, fiable, cuantificable que veíamos antes. Hay una concepción de sujeto absolutamente distinta. Tiene que ver, acá se incorporan sus representaciones, pero además se le pide que sea capaz de imaginar, de proyectarse, que de alguna manera se constituya como un actor social que puede de alguna manera modificar esa realidad que está estudiando, y también una concepción de mundo distinta por parte del profesor, que está tratando de mostrar que el mundo no es consensual, que el mundo es conflictivo, que hay intereses, que tenemos que ser capaces de leer esos intereses y de poder actuar sobre ellos, ¿no? Dos, entonces, maneras distintas de entender que tiene que ver con finalidades diferentes, unas más socializadoras, las otras contrasocializadoras. ¿Participar en las elecciones es un derecho o un deber? Fíjense la manera distinta de empezar a entender los derechos y los deberes. En la población A, participaron de la elección el 75% de las personas que tenían derecho a voto. El partido ganador alcanzó la mayoría absoluta, es decir, participaron 75% de las personas y alcanzó la mayoría absoluta el partido ganador. En la otra población, al lado, un partido obtuvo mayoría absoluta, el 55% de los votos, pero solo pudo votar el 20% de la población. Reunidos en grupo, comparen las dos situaciones referentes a los resultados electorales. ¿Qué diferencia hay entre la victoria de la población A y la población B? ¿Es democrático que en la población B gobierne el partido que ha ganado las elecciones, es decir, un partido que había ganado con el 20% de los votos de la población y obtuvo mayoría absoluta con el 55%? ¿Cuál creen que es la situación más deseable, la de la población A o la de la población B? ¿Por qué? ¿Creen que estas diferencias tendrán consecuencias en el trabajo futuro que va a tener ese gobernante? ¿Por qué? ¿En qué población están mejor representados los habitantes? ¿En A o en B? ¿Participar de las elecciones debería ser una obligación? ¿Por qué? La manera en que se termina de construir la idea de si las prácticas electorales son un derecho o un deber aparece acá
con una complejidad mayor que tiene que ver con desnaturalizar la idea de derechos y de deberes, por ejemplo, y mostrar además que la concepción que nosotros tenemos acerca de eso tiene consecuencias en las prácticas. Si la finalidad más importante de las ciencias sociales y humanas y de la propia historia es comprender y superar los problemas sociales a los que se enfrenta nuestra sociedad, la solución no está en el conocimiento aislado de cada ciencia, en la acumulación de saberes, ese modelo que habíamos visto de la regla colgada del... sino en las aportaciones de cada una de las ciencias a una solución interdisciplinar del problema o del conflicto social al que nos enfrentamos. Eso significa cambiar el modelo donde la historia, la geografía, la ciudadanía, la antropología, de alguna manera están por encima de la realidad social, ¿sí?, a un modelo en el cual es la realidad social la que articula la mirada interdisciplinar. La realidad social necesita, para ser comprendida, porque es compleja, porque es diversa, porque es cambiante, porque es conflictiva, del aporte de distintas miradas. ¿Qué tenemos en común todos los que estamos acá? La economista también y la profesora de literatura. Que nosotros en realidad formamos en el pensamiento social. Después, cada disciplina tiene una especificidad para aportar a la formación de ese pensamiento social. Pero nosotros estamos formando ciudadanos, en realidad, no estamos formando ni pequeños historiadores, ni pequeños geógrafos, estamos formando ciudadanos que tengan un pensamiento social, a los cuales las disciplinas pueden aportar el pensamiento geográfico, el pensamiento histórico, cada uno con su especificidad. ¿Qué es el pensamiento social? Una definición entre otras posibles, ¿no? Es un pensamiento que le permite al alumno concebir la realidad como una síntesis compleja y problemática. Concebir la realidad como una síntesis compleja y problemática. Contextualizada dando la información que recibe de múltiples dimensiones y comprendiendo su propia inserción en dicha realidad desde una perspectiva crítica y participativa. Y si uno define así el pensamiento social, después pensará, bueno, ¿qué puede aportar la disciplina historia? Porque estamos en un formato de disciplinas escolares y no podemos negarlo. ¿Qué puede aportar el pensamiento geográfico? ¿Qué puede aportar la clase de economía? ¿Qué? ¿Sí? Pero no es al revés. Nosotros hacemos el camino inverso en general. Para mí, para cerrar, hay comprender la realidad social. Comprender la realidad social implicaría como dos grandes cuestiones. Por un lado, comprender que lo social es complejo. Y hay dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales en la formación de ciudadanía y que tienen que ver con la pregunta esa de quién ha pensado por nosotros, por ustedes. Es preguntarse, aprender a preguntarse y aprender a responder y exigir respuestas interesantes acerca de por qué suceden los hechos o las situaciones sociales. ¿Por qué? No es una pregunta menor. Todas las ciencias sociales deberían estar orientadas a que nuestros alumnos puedan ser capaces de preguntarse mejor y de responderse mejor las cuestiones, los por qué, ¿no? Cuando uno escucha que el problema actual es la grieta, esa es una respuesta, digo, más allá de las consideraciones que cada uno pueda tener, que es una respuesta que circula desde los medios de comunicación a una diversidad y una complejidad de situaciones que explicarían esa situación social que se reducen a la grieta. Que cuando uno explica la complejidad de lo social por la grieta, ¿qué puede hacer uno? Solo ubicarse en un lugar o en otro. Quiero decir, la posibilidad que tengamos de construir explicaciones más complejas acerca de lo social tiene repercusiones en las posibilidades que tengamos de posicionarnos críticamente y autónomamente frente a la realidad social e intentar, en todo caso, intervenir en ella, ¿no? Entonces, trabajar mucho en nuestras clases de ciencias sociales la noción de causalidad y también trabajar mucho nociones temporales y espaciales complejas. Son como dos claves, ¿no? Poder aportar. Yo cada vez estoy más convencida de que los contenidos que seleccionemos son grandes excusas para poder lograr esto que es lo importante. Cualquier temática la pienso diciendo, bueno, a ver, este tema me permite a mí trabajar múltiples escalas y mostrar cómo una decisión que parece tomada acá al lado, en realidad tiene que ver con, en un mundo de economía transnacionalizada, decisiones que se toman en otro lado, pero que afectan directamente a lo que parece que es lo local. Y lo segundo tiene que ver con, además de comprender la complejidad de lo social, con generar en nuestros alumnos una actitud ante el conocimiento.
en general en nuestras clases el conocimiento parece como el objetivo, como la verdad. Nos pasa un montón de veces, y no es solo culpa nuestra, a mí me pasa un montón de veces que cuando yo armo una clase donde, bueno, hay diferentes interpretaciones, cuando está por tocar el timbre y parece que la clase funcionó perfecto, me dicen, bueno, pero ¿cuál es la que verdad? Bueno, no, estuve 80 minutos tratando de mostrarles que en realidad... pero tiene razón en preguntarme eso, porque en realidad sabe que lo van a evaluar en algún momento. Y él quiere, digo, no, sería incoherente que yo después le preguntara cuál es la verdadera interpretación. Pero la escuela lo ha llevado también a preguntar eso. ¿Cuál es la verdad? Decímelo, porque es lo que después tengo que poner para poder aprobar. Entonces, también de construir todas esas visiones, ¿no? Una actitud ante el conocimiento que, por ejemplo, lo lleve a comprender que hay una distinción muy importante entre un hecho y su interpretación. Que, por ejemplo, le ayuda a reconocer que hay distintos puntos de vista acerca de lo social. Que domine el razonamiento y técnica de construcción y que sea capaz de comunicar de manera argumentada. Bueno, para cerrar. Explicación, como digamos, empezar a preguntarnos por qué y darles mejores respuestas a los por qué. Temporalidad. Y eso no es un problema de los historiadores. Así como el espacio no es un problema de los geógrafos, la temporalidad no es un problema de los historiadores, es de cualquier formador, matemática incluida. Pero a mí hay cuatro cuestiones que me preocupan muchísimo del tema de la temporalidad y que cada uno en su propia disciplina puede considerarla y proponer alternativas. Una es esa percepción de que todo fue igual siempre. ¿Cómo hacemos? Cuando trabajamos este tipo de imágenes, ¿no? Ya las tres mujeres agachadas, primero en un espacio agrícola y después en una industria, en una ciudad industrial. Trabajar la idea de que no todo fue igual siempre, porque si todo fue igual siempre, va a ser igual hacia adelante. Entonces, ver cómo seleccionamos casos que permitan mostrar esa diversidad. La mirada evolutiva es otra. Otra cuestión que es un supuesto que en general no se incorpora en las clases, un supuesto que tienen nuestros alumnos, una representación que tienen nuestros alumnos y que nosotros en general no interpelamos con actividades concretas, con contenidos concretos. Esta es más difícil. Respetar la incertidumbre del acontecimiento. En el pasado hubo futuros posibles que no fueron. En general nosotros contamos la historia desde el que venció, desde el proyecto que venció, o contamos el espacio desde el proyecto que venció. ¿Sí? Volver a mirar los contenidos desde aquellos futuros que eran futuros en aquel momento y que no fueron, pero que presentaban una alternativa, entonces resultó el modelo agroexportador. Bueno, pero hubo un montón de gente que dijo, che, no, paren, acá me parece que esto nos va a meter en un problema, ¿no? Mostrar esos casos, mostrar las resistencias, mostrar los conflictos y finalmente el futuro. El futuro no está, no es para lo que formamos, es un contenido de enseñanza. Hay unas investigaciones que muestran que cuando los chicos ingresan a la escuela secundaria piensan que el futuro, que pueden cambiar el futuro. Y cuando salen de la escuela secundaria ya dicen que no. Hay otras investigaciones como esta, después se los paso, que dicen que lo que va a cambiar el futuro es la tecnología. Los hombres, los movimientos sociales están abajo y forman parte de la jerarquía menor de ahí. De nuevo, esas imágenes salen de algún lado. Los medios de comunicación, sin duda. La cosa es qué hace la escuela y qué aportan las ciencias sociales para discutir e interpelar esas imágenes que terminan en una ciudadanía en la cual los otros piensan por uno, ¿no?